Més informació, més actualitada, sí, per a tots vostès, en una nova edició de l'especial informatiu TVA. Primera jornada, ja ho hem reiterat moltes vegades, però segur coincidiran amb mi que és una bona notícia que encetem nova fase d'aquest desconfinament, almenys en les comarques de l'interior de la província d'Alacant, perquè anem a contactar de seguida amb la capital provincial, anem a parlar amb Carlos Bañó, ell és el president de Alicante Gastronómica. Carlos, buenos días. Nosotros decía, nosotros ya en fase 1, vosotros allí en la capital, no, si no me equivoco. Efectivamente, aquí nos han castigado tanto en Elche como en Alicante y todo lo que es la comarca del Alacantí. Seguimos todavía en fase 0, estamos aquí castigados. Eso es una situación que se debe, imaginamos, a la concentración de población, ¿no? No sé si ahí habéis detectado en relación a las posibilidades que se han activado durante estas últimas semanas de salir a pasear con los más jóvenes, de hacer deporte. ¿Habéis detectado algo que os indique que no se podía salir de esa fase cero? La verdad es que como no sabemos el criterio que ha llevado el gobierno de España para tomar esa decisión, pues es un poco complicado de saber. Hay algunas incoherencias que hemos estado viendo en prensa, como por ejemplo que en el País Vasco sí que se le ha concedido y haces comparaciones como por ejemplo con la provincia de Granada, que tienen menos casos, tienen más medios y sin embargo no se les ha concedido a Granada y al País Vasco. Sí, a lo mejor debe ser una decisión más política que sanitaria, lamentablemente. Carlos, de todas formas, tú eres el presidente de Alicante Gastronómica, que es, me gustaría que hicieras un poco de pedagogía, ¿no? Porque nosotros sabes que hemos hecho seguimiento, lleváis a cabo una feria. ¿Qué es Alicante Gastronómica concretamente? ¿Quiénes la componéis? Vamos a ver, Alicante Gastronómica era una feria que este año iba a ser la tercera edición. Es una feria que se hace organizada, coorganizada con Cámara de Comercio y la institución ferial alicantina, y claro, los patrocinadores principales eran la Diputación de Alicante y Turisme de la Generalitat Valenciana. Esos eran los dos patrocinadores públicos, ¿vale? Y después pues habían colaboradores y patrocinadores principales que cuando surgió todo esto de la pandemia, pues empezamos a hablar con los patrocinadores principales y con los que iban a ser los referentes y los chefs, los que iban a hacer las ponencias, los expositores que son del sector agroalimentario, y llegamos a la conclusión de que como teníamos que posponer la feria, pues el tejido empresarial lo que quería hacer era útil y no tenía sentido que hubiera gente pasando necesidades sin poder comer un plato caliente. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, hablamos con los principales chefs, cocineros, y tanto de hoteles como de restaurantes, hablamos con todas las asociaciones de la provincia, pues desde APEA, que es el referente de la restauración de la provincia, ARA, que es otra más pequeña que solo de Alicante Capital, hablamos también con OSBEC, que son la asociación de hosteleros de la provincia de Alicante, y empezamos a recibir donaciones de producto que iban a tener, que tenían en sus cámaras, que como es producto perecedero, pues estaba cerca de caducar y se iba a perder. Y en vez de perderlo, pues lo que hicimos fue reutilizarlo y hacer menús. Esta iniciativa empezó el día 14 de abril y empezamos haciendo unos 370 menús diarios, que inicialmente se quedaban en la provincia, o sea, únicamente en Alicante Capital y algo que iba a Elche. Inmediatamente después empezamos a incrementar. Después abrimos el centro de Torrevieja para atender toda la Vega Baja. Unos días después abrimos el centro de la Marina Baja en Benidorm para atender toda la comarca de la Marina. Y recientemente también hemos tenido la cesión de uso de la Escuela Municipal de Elche, de donde cubrimos pues toda la comarca de Elche, ¿no? Elche y alrededores. Y ahora estamos en conversaciones a punto de iniciar en un par de días la comarca del Vinalopó, que lo vamos a hacer desde la escuela IES Valle de Elda, donde acometeremos Elda, Petrel, Novelda, Villena, todo el medio y alto Vinalopó. Al final, Carlos, lo que habéis hecho desde Alicante Gastronómica es poner en común
todos los chefs, todas las asociaciones, todos los establecimientos que quedan dentro de vuestro alcance para que al final el producto que tenían no se vaya, no haya que tirarlo, no haya que desperdiciarlo, sino utilizarlo para abastecer las necesidades de aquella población más vulnerable en este sentido? Sí, efectivamente empezamos así, pero hoy en día es tal el apoyo que hemos tenido de todo el tejido empresarial y de los voluntarios de la provincia, que la cifra en la que estamos es asombrosa. Es decir, en este momento hemos dado a día de hoy 47.000 menús. O sea, empezamos dando 300 menús diarios, pero solo en el centro de Alicante, en el CD de Alicante, hemos hecho hoy 1.700. Pero es que hemos hecho 600 en Torrevieja, 800 en Benidorm, casi 400 en Elche. O sea, que vas sumando y es una locura lo que estamos haciendo. Lamentablemente, es una locura lamentable. Es muy de agradecer la solidaridad de todo el tejido empresarial. Pues mira, por ejemplo, de vuestra comarca, hemos tenido donaciones pues de fabricantes que han estado haciendo mascarillas. Fabricantes, incluso voluntarios. De O'Neill, por ejemplo, hemos recibido unos detalles que nos están dando para los niños, unos juguetitos para darle a los niños junto con los menús. Hemos recibido las mascarillas que te decía. Hay un fabricante y distribuidor en la zona de allí de la montaña también, Best Product, que nos ha donado los envases con los que transportamos todos los alimentos. No vaya que transportamos, son los contenedores, los blisters, las fiambreras. Uh-huh. Pero también uh-huh. tenemos de aquella zona un fabricante que nos ha donado los contenedores isotérmicos para poder transportar todo el producto sin romper la línea de frío. O sea que la verdad que toda la provincia ha sido súper solidaria y estamos recibiendo ayudas de todo tipo. Además, esto nos indica cuál es la auténtica dimensión, ¿no?, de las consecuencias que tiene esta crisis sanitaria, que deriva también en una económica y, por último, una social, porque además de lo que están haciendo los servicios sociales de los diferentes entes de Generalitat, de los respectivos ayuntamientos, vuestra contribución llega a más personas que sin vuestro recurso tal vez tendrían muchas más dificultades para capear esta situación en algo tan básico como es la comida. No estamos hablando de ningún placer ni de ocio. Sí, lamentablemente es así. Esto empezó como una crisis social, una crisis sanitaria, perdón, que luego ha derivado de una crisis social y lamentablemente tiene visos de continuar. Inicialmente nosotros estábamos atendiendo a las personas que estaban sin techo, pero después, pues claro, como todos bien sabemos y hemos visto las noticias, muchísimas empresas se tuvieron que acoger a los ERTEs y a día de hoy todavía hay... Dime, no sé si te hemos perdido ahora. ¿Hay alguna interferencia? Sí. Te decía, al estar en ERTE, mucho personal, muchos empleados están sin poder cobrar y al no cobrar, pues no tienen medios. Estamos hablando que desde el 14 de marzo, que se empezaron los ERTEs, a día de hoy pues han transcurrido dos meses, habiendo cobrado únicamente 500 euros o 600, lo que puede cobrar un mileurista, pues están pasando graves necesidades. Carlos, ahora que se reabre en algunas zonas, en algunos departamentos de salud, esa fase 1, ¿qué esperáis respecto a vuestra labor solidaria? ¿Continuará con el mismo índice? ¿Incluso se podría aumentar la capacidad a tenor de las donaciones y de los recursos que estáis obteniendo, por ejemplo, como me comentabas, para llegar al Vinalopó? Pues vamos a ver. Nosotros, de momento, seguimos teniendo donaciones, pero desde aquí, y aprovechando que me haces esa pregunta, me gustaría hacer un llamamiento de solidaridad. La forma de contactar con nosotros sería de un correo electrónico que es organización@alicantegastronomica.com. Ahí podemos atender tanto las donaciones que nos quieran ofrecer, tanto a título personal como a título de asociación o una empresa, incluso también voluntariado para echarnos una mano. A día de hoy han pasado más de 500 voluntarios por todos los centros, que sin su labor hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos podido elaborar este número de menús.
Entonces, tan importantes son las donaciones como la mano de obra para poder desarrollar. A ver, porque tenemos de nuevo esas interferencias. Esta bonita iniciativa. Ahora, me gustaría que me repitieras, Carlos, la última frase, porque hemos tenido una pequeña interferencia y no he podido escucharte. Sí, te decía que tan importante es las donaciones que hemos tenido de todo tipo, a nivel individual, a nivel de asociaciones, como a nivel de empresas, pero que tan importante como eso es el voluntariado que hemos tenido, que te decía que han pasado cerca de 500 voluntarios por los 4 centros que teníamos a día de hoy y que vamos a seguir necesitando voluntarios, puesto que al ir abriéndose los restaurantes y pasar a fase 1, vamos a tener más dificultad de obtener mano de obra. Entonces, es difícil quien no está acostumbrado a hacer comidas, que eche una mano para cocinar, pero a lo mejor sí que nos puede venir muy bien para poder hacer envasado o para poder hacer empaquetado de los alimentos una vez ya elaborados. Carlos, esa es la parte de voluntariado y de suministros para vuestro funcionamiento, pero para la gente que está afectada por esta situación, ¿cómo pueden acceder a las posibilidades que les ofrecéis? Repetimos, para mantenimiento básico, hablamos de comida, de alimentos. Pues mira, nosotros estamos haciendo toda esta labor en colaboración con los dos principales ONGs que son las que más saben de todo esto, que son, por un lado, Cáritas y por otro, Cruz Roja. Nosotros, desde el primer momento, tenemos convenio con los dos y todos los días estamos ofreciéndole para toda la provincia, tanto a Cruz Roja como a Cáritas. Además de otro tipo de ONGs y colaboraciones de ayudas que han surgido a nivel vecinal, a través de los presidentes de las comunidades y de los barrios. O sea que tenemos en colaboración con todos, pero siempre lo canalizamos a través de Bienestar Social de los ayuntamientos y de Cáritas y Cruz Roja. Y ya la última, Carlos, me gustaría que valorarais, ¿no? Desde Alicante Gastronómica, vosotros sois un ejemplo de solidaridad. Estas situaciones límite, por decirlo así, acaban destapando este punto, ¿no? Que también es una parte importante de la idiosincrasia alicantina y también de aquí de las comarcas de la montaña alicantina. ¿Cómo lo ponéis en valor, esa explosión de solidaridad que se ha vivido para abastecer y para ofrecer posibilidades a las personas que tienen menos posibilidades, valga la redundancia, durante esta crisis? Pues mira, a todo el equipo, la mayor satisfacción que nos da es ver que el producto que nosotros estamos elaborando con todo nuestro cariño llegue realmente a las personas necesitadas. Y eso es lo que nos da fuerza a seguir trabajando cada día y poder seguir elaborando el número tan elevado de menús que estamos haciendo. Y por otro lado, las donaciones nos llenan de orgullo y de verdad, en muchos casos, te emociona ver que algunos de los donantes que están involucrándose hacen suyo el proyecto e invitan a colaborar a otros amigos, a otros empresarios conocidos o compañeros. Y son ellos los que hacen suyo el proyecto, ¿sabes? Y eso es impresionante porque no es solo que te ayuden, sino que se echan el problema a la espalda, a la mochila, ¿sabes? Y están haciendo una labor de apostolado impresionante. O sea, ellos son los que le van comunicando a sus compañeros y amigos el poder colaborar. Y esto nos pasa en todas las comarcas. Y en la comarca de la montaña exactamente igual. Es muy de agradecer. Carlos Baño, presidente de Alicante Gastronómica, es muy de agradecer por nuestra parte lo que hacéis vosotros altruistamente con esta iniciativa solidaria. Miles de menús ya repartidos por toda la provincia de Alicante, miles más que os quedarán lamentablemente debido a esta situación. Así que primero que nada, daros la enhorabuena por vuestra iniciativa, felicitaros por vuestra solidaridad y, como no, enviaros desde aquí, desde TVA, toda la fuerza para todo el equipo de Alicante Gastronómica y a título particular para ti y para tu familia. Y para todo el pueblo de Alicante, toda la provincia, al final estamos hablando de una iniciativa provincial. Así es. Muchísimas gracias a vosotros por darle repercusión a esta iniciativa, que nos facilitáis el poder transmitir, como te decía antes, la continuidad, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, Carlos, gracias. Venga, hasta luego.
Les paraules de Carlos Baño, president d'una de les associacions que s'encarrega d'oferir possibilitats en quant al subministrament d'aliments. Una cosa tan bàsica com els aliments en una crisi sanitària, econòmica i social com la que s'ha posat en marxa arrel de la crisi del coronavirus, requereix de l'esforç de la solidaritat de tots nosaltres per a acompanyar, per a ajudar aquelles persones que tenen menys possibilitats d'eixir endavant en aquestes circumstàncies. Nosaltres ho deixem avui, així en aquest punt. No tenim res més que contar-los després d'haver-los actualitzat les diferents situacions que es donen a alguns punts de les nostres comarques i de conèixer iniciatives que poden facilitar-los la vida a aquelles persones que estan passant pitjor durant aquesta crisi sanitària, econòmica i social derivada del Covid-19. Nosaltres, ja sabem, tornem demà a partir de les 2 de la vesprada. Nova jornada, els contarem que és el que ha ocorregut en aquest primer dia de la fase 1 a les nostres comarques, a l'interior de la província d'Alacant. I recorden, cada dia a partir de les 8:30 de la vesprada tenen nova edició dels informatius Comunitat Valenciana, en els quals col·labora aquesta casa, l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. I tota l'actualitat de cada dia actualitzada al minut a través de la nostra pàgina web www.tv-a.des. Tota la força, tota l'estima, tot l'ànim per a totes aquelles persones que s'han emportat la pitjor part d'aquesta pandèmia, que han estat afectades pel Covid-19 o, lamentablement, han perdut alguns dels seus familiars o coneguts per la pandèmia. Per a ells i per a tots vostès, tota la nostra força, tot el nostre ànim, els enviem des d'ací, ja sabem, demà a les 2. Els esperem amb més especial informatius TVA. Fins demà, que tinguen molt bon dia i, ja sabem, estem en fase 1. Hi ha certes llibertats, però dins del que sigui possible resten a casa. La pandèmia, el virus, encara segueix entre nosaltres i cal derrotar-lo. Fins demà.